Gracias por atender este espacio para la opinión. Ya sabe que dentro de esta hora, la que sigue, es para platicar los temas de interés, los que le interesan a toda la comunidad, y tenemos siempre voces autorizadas en los mismos. A nombre de nuestro director general, Luis Arnoldo Cavada Alvides, le agradezco mucho que esté con nosotros, pero sobre todo que participe. Este espacio, como siempre le decimos, es completamente en vivo cada semana y la idea es que usted forje la opinión con los comentarios que aquí escuche, además de la opinión que ya tenga. Entonces, le invitamos a que a favor o en contra, pero no permanezca indiferente. Esto es Pido la Palabra. Con el gusto de siempre saludo a mi amiga y compañera directora de Noticias, Rosa María Méndez Fierros. Bueno, pues sí, ya sabes, como siempre, muchísimo gusto de estar aquí abriendo la puerta informativa para estos temas que son de interés público, de interés colectivo. En este caso, fíjese que vamos a tener lo de Zetagas y dirá usted, bueno, pues ya es una noticia que ha estado dando la vuelta, ya la hemos traído aquí durante los últimos 15 días. Sin embargo, consideramos pertinente el tema, un poco para ampliar todo lo que está pasando, lo que sucedió el fin de semana, pero también medidas de prevención, cuáles otras instancias estarían en situaciones similares. Para ello hemos invitado a un panel, como siempre, como dice Francisco, de personas expertas en el tema que han estado involucrados directamente con la toma de decisiones respecto a esto que es el origen del tema. Y yo siempre le digo que lo invito pues a construir ciudadanía, a construir opinión pública, que es la parte esencial, usted en esta agenda informativa, para que podamos juntos construir pues un mejor tema y sobre todo medidas de prevención y estar informados acerca de lo que está pasando. En este caso específico, que será el punto de partida en el contexto informativo, lo de Zetagas, sin embargo, esto nos abre el abanico de opciones informativas para ver qué es lo que se está haciendo. Hay otras gaseras aquí en la capital baja californiana, hay otros tipos de distribuidores de gas, de gasolina, de combustibles que pueden ser altamente riesgosos también. ¿Qué es lo que se estaría llevando a cabo por parte de las autoridades? Y en este caso específico, pues bueno, vamos a circunscribirnos también en este círculo informativo, pues también a lo de Zetagas. Para ello, le reitero, tenemos gente experta, pero sobre todo usted que aclare sus dudas, que nos dé a conocer sus conocimientos, sus motivaciones, sus dudas respecto a lo que está pasando en esto, para lo cual le vamos a estar comentando que tome la línea telefónica, levante el teléfono y construyamos juntos esta ciudadanía. Y pues me permito participar de la gente que nos estará acompañando en este foro que hemos preparado para usted acerca de lo de Zetagas y todas las tripas de todo lo que son los conductos que van por abajo de la tierra. Ya sabe cómo nos podría afectar en un momento determinado dadas las condiciones geográficas en las que estamos pisando aquí en la capital baja californiana. Y bueno, pues empezamos también y le agradezco muchísimo al director de Administración Urbana, el arquitecto Juan Manuel Herrera, que esté aquí con nosotros para hablar acerca de lo que está pasando en el caso específico y sobre otras instancias igualmente peligrosas. Arquitecto, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Rosa María, Francisco, buenas noches, como siempre un gusto de estar disertando con ustedes temas de interés de los ciudadanos mexicalenses y por supuesto de cualquier ciudadano que nos escucha. Con esa apertura que nos ha indicado el alcalde Pérez Tejada, con gusto compartimos el día de hoy opiniones. Gracias, también tenemos aquí con nosotros en este foro de Pido la Palabra de hoy lunes al director de bomberos, Rubén Darío Osuna, quien también le agradecemos mucho su estancia. No, muchas gracias, Rosa María, Francisco, por estar aquí, invitarme, y estamos abiertos a las preguntas, a lo que quieran solicitar a la gente información sobre el tema de las nuevas instalaciones que están haciendo en sus casas, en sus comercios. Aquí estamos a la orden. Muy bien, y fíjese que para ver del lado del Poder Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno ha sido un ente activo también en esa toma de decisiones respecto a lo que está pasando con Zetagas y con otras instancias. Ellos estuvieron sancionando ya por parte de la Comisión Reguladora de la Secretaría de Energía, vinieron funcionarios federales el viernes pasado también a sancionar a dicha empresa y también estuvo en ese recorrido, en ese operativo, Gustavo Manríquez, quien es el director de Desarrollo Político, el director de Política de la Secretaría General de Gobierno, a quien también le agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, Francisco. Un gusto estar aquí con ustedes y con sus televidentes. Gracias. Y bueno, también una parte fundamental en el desarrollo de esta información es acerca de lo que está pasando con esto de las sanciones, las denuncias ciudadanas que se han estado presentando ante Profeco, y para ello le agradecemos mucho a su delegado Carlos Guillén Armenta que esté también aquí compartiendo dicha información y orientando al público consumidor acerca de lo que tiene que hacer en estos casos y en otros que podrían estar en las mismas circunstancias. Carlos, te saludo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación, Rosa María, Francisco. Gracias, Carlos. Bueno, pues ahí está, Francisco, tenemos una serie de personalidades que nos van a estar aclarando acerca de los diferentes rubros. Yo quisiera partir, ahora sí que como luego se dice desde el principio, en esta conformación de lo que ha pasado con Zetagas. Y para ello, pues, ¿qué te parece si empezamos exactamente como los fuimos presentando para que nos digan en el caso específico de Zetagas en qué condiciones está actualmente en la Dirección de Administración Urbana como otorgadora de permisos de uso de suelo?
¿Qué se puede hacer, arquitecto, en ese caso específico? Vamos a hablar de, primero de CEDACAT y después de otras instancias que podrían estar en las mismas circunstancias. Sí, Rosa María, miren, desde luego que llegar a normar la conducta y el criterio de cualquier actividad, incluso del ciudadano, para eso existen los reglamentos, las leyes, los aspectos de orden legal, que son las normas que estamos obligados a observar, las morales también, pero ya depende de lo personal de cada quien. Sin embargo, en el caso de administración urbana se basa en tres instrumentos básicamente: el plan de desarrollo urbano, que es un documento que día a día se está modificando, se está actualizando, la ley de edificaciones del estado de Baja California, que me referiré a ella el día de hoy en este tema, y el propio reglamento de edificación municipal. En el caso de la autorización de uso de suelo, como así se establece esta facultad en el 115 constitucional para los municipios, son los encargados de llevar a cabo la autorización de un uso para determinada actividad. Y en el caso particular de las instalaciones en infraestructura, equipamiento, como fue esta empresa, bueno, hace más de 20 años se dio la autorización de uso de suelo en esta parte de la ciudad, lo que es la primera sección, segunda sección, Colonia Nueva, Industrial, Libertad, a lo largo del Boulevard López Mateos y la propia calzada Justo Sierra, que incluye Los Pinos y algunas áreas con distintos usos, desde el habitacional, comercial, industrial y por supuesto el hospitalario que nos había afectado. Para ello hay una serie de reglamentos y requisitos que se establecen. Sin embargo, no nos vamos a ir el día de hoy al cobro. El ayuntamiento, su interés no es ser únicamente recaudatorio, sino más bien buscar que las condiciones de seguridad sean las óptimas. Pero también define específicamente la ley de edificaciones que toda aquella persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligada a retirarlas por su cuenta cuando la autoridad competente así lo determine. El alcalde Pérez Tejada nos ha indicado que llevemos a cabo una coordinación con los distintos órdenes de gobierno. Estaremos llevando a cabo el trabajo de un comité regulador donde estemos instancias federales, estatales y municipales y podamos definir qué es lo que va a acontecer con esta empresa, si se retira o se queda. Si se retirara, tendría que llegar al saneamiento como le establece la normatividad y tendría que retirar todas sus instalaciones. Tendríamos que hacer un análisis muy minucioso, llevar a cabo un diagnóstico de los 63.5 kilómetros. No es una situación sencilla, no puede haber sondeos únicamente para ver dónde sí y dónde no, para ver si está fallada o no está fallada la tubería, para ver los riesgos que esto implica, y tendríamos que analizarlo en conjunto con autoridades que se encuentran en este panel en el día de hoy y con otras como es ecología, como es seguridad, como es obras públicas, como son servicios públicos, como es la Unidad Estatal de Protección Civil, la Unidad Municipal de Protección Civil, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Ayuntamiento y todas aquellas instancias en que vengan a incidir en cómo resolver un problema de índole social en este momento. Arquitecto, ahí un poquito si nos puede, yo sé que no va a ser en su administración, pero si nos puede detallar antecedentes en caso de que los tenga la dirección, de cómo esos 63.5 kilómetros los empieza a utilizar CEDACAT, porque es algo que se ha hecho mucho referencia, que al parecer vienen, los utilizan, cuando ya ven que no va a servir el asunto, los pudieran dejar abandonados, aunque no es el argumento que ellos dan. Yo le pregunto, esos 63.5 kilómetros, ¿los pusieron ellos? ¿Ya estaban en algún momento adaptados, crecieron? ¿Hay algún antecedente de eso en la administración urbana? Sí, por supuesto, recordemos a inicios de los 90, cuando el comandante Alfonso Esquer Sández estaba al frente de lo que era bomberos y protección civil en aquella época, se hizo un diagnóstico, todavía no había tanta tubería, no había tanta red distribuida, se pretendía sacar lo que era Gasmex Centro Cívico, que fue lo que ocurrió en aquella época, sin embargo se le permitió a la empresa que dejara una serie de depósitos para que estuviera distribuyendo el gas por tubería en aquella época, que eran pocas las áreas que se tenía todavía, como era la colonia industrial, como era parte del centro cívico, parte de la colonia nueva, la primera sección, segunda sección, todavía no teníamos todo el fraccionamiento y todas las colonias. Y recuerdo que se hicieron los trabajos correspondientes y vinieron las primeras autorizaciones de uso de suelo del tendido. Se tenía todo el cuidado de la verificación en aquella época de las instalaciones. Sin embargo, cualquier instalación tiene cierta fecha de caducidad. Y en este caso tenemos tuberías de 20 años o más que ya fueron caducas, que han estado haciendo los estudios tanto bomberos como protección civil. Sin embargo, deberemos de aclarar algo muy importante. No tenemos todo el equipo para verificar toda la instalación. La instalación fue creciendo, y no solamente en esta parte de la ciudad. También tenemos tubería de gas natural que se distribuye en la industria, en algunos otros corredores, por algunas otras empresas, y que también han llevado a cabo
la regularización o la tramitación de los permisos correspondientes. En este caso, esta empresa que ahorita hay un sinnúmero de deficiencias, obvio es por el tiempo y quizás por no el mantenimiento adecuado, bueno, hoy observamos que se nos presenta un riesgo mucho más continuo, más cercano uno del otro. ¿Le metieron dinero o no a la tubería? Porque entendí que si había alguna empresa ya instalada, luego sacaron al centro cívico y se mete Zetagas, pero entonces sí amplió una parte de la red, sí fue ampliada. Por supuesto que fue ampliada, desde luego que la tubería original no era tanta longitud. Ajá. Recordemos en el principio de los 80, cuando el fraccionamiento de Los Arcos se le mete el gas por tubería, al igual que la Colonia Nueva, aún no teníamos todas estas 8 o 10 colonias que hoy tenemos en la parte centro de la ciudad, por supuesto que se le metió a la infraestructura. Muy bien. Así es. Bueno, el director de bomberos, Rubén Darío, ¿en qué condiciones estamos ahorita? Ya revisaron ustedes el 90% más o menos, decían, de la tubería. ¿Cómo estaba? Sí, como les comentaba, nosotros hemos estado haciendo revisiones constantemente, cada 24, 48 horas estamos yendo a la planta. En cuestión de tuberías, el problema lo tenemos en una tubería de una más antigua, que es la de 6 pulgadas, que ya tiene bastante tiempo ahí, ¿no? Humedades en la zona cine donde estamos, y posiblemente eso le afectó más a la tubería. Hemos estado revisando en lo que es la planta, va, como te digo, unos 90% ya la planta verificada, están haciendo algunas modificaciones. Lo de la tubería, sí, nosotros llegamos hasta las medidas de seguridad. No podemos entrar más allá porque la Comisión de Energía es la que regula ese tema, y estamos esperando que nos dictamine nosotros, como ya vía oficio, algo oficial, para poder dictaminar qué vamos a hacer con esa tubería. Del 90% que llevan revisado, director de bomberos, ¿cómo han localizado, cómo han encontrado, qué es lo que han localizado en esa tubería? Sí, mire, en esa tubería al principio tuvimos más de 5 o 6 meses, más de 20 emergencias en esa zona. Ahí nos fuimos dando cuenta de cómo estaba esa tubería, ¿no? Nosotros invitamos a la empresa que nos diera los accesos que había hecho, las nuevas instalaciones que había hecho. Ellos siempre nos comentaban que hicieron un 86% de cambio, pero sí que faltaba el 14%, que era la zona más afectada, ¿no? Entonces no nos daba concentración a eso, a lo que le pedíamos, y ahorita ya cuando detectamos el problema, cabe mencionar que nosotros fuimos el martes 16 a una revisión de rutina, y se dio que el día consiguiente fue que dijeron que no, y de ahí se hubo una serie de condiciones que afectaron, ¿no?, que ellos cerraran, ¿no? Hemos estado con ellos, como te digo, ya estamos más esperando que nos dé la nota. ¿Usted cree que algo tuvo que ver esa visita del martes 16 con que al día siguiente salieron a anunciar eso? Pues yo pienso que no, porque a lo que ellos argumentan no es lo que nosotros nunca fuimos a cerrar ni a revisarles. Sin embargo, esas 20 pues, emergencias que ustedes atendieron eran fugas de gas, que olía gas en alguna parte. ¿En qué meses más o menos se dieron? Pues fueron 3 meses constantes, ¿no? Tuvimos desde febrero de este año a este, donde vamos de mes, donde 3 meses sí tuvimos ya más constante las fugas, ¿no? Que fue en la Colonia Industrial, en la Nueva. Todas pertenecientes a esos circuitos. Así es. A ese circuito. Hay unos que sí fueron dañados por terceras personas, hacer excavaciones por otras compañías. ¿Más o menos cuántas atendieron? ¿Como 20? Como 20, 20, 25 emergencias. Eso es. Gracias, director de bomberos. Y en el caso jurídico, lo que está haciendo la Secretaría General de Gobierno, ¿en qué condiciones está? Ya sabemos esta comisión reguladora que también trajo sanciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿por qué no lo han clausurado? ¿Qué es lo que está sucediendo al respecto? Muy bien, efectivamente el miércoles 17 amanecen los vecinos de muchas de las colonias tradicionales importantes de la ciudad sin mediar alguna notificación anterior, que eso es clave en esto, sin el servicio de gas por tubería. Esto impacta desde el punto de vista social e impacta también desde el punto de vista económico. Estamos hablando de giros comerciales, estamos hablando también de inmuebles de gobierno, en fin, trastocan con esta medida unilateral la empresa Zetagas, la cotidianidad, la vida de los mexicalenses. Empezamos a recibir en el gobierno del estado muchas quejas y sobre todo preguntándose qué estaba pasando, y la pregunta que también es clave, ¿cuándo se iba a restablecer el servicio? Ese mismo día, por instrucciones del señor gobernador José Guadalupe Osuna Millán, la Secretaría General de Gobierno convocó a diversos actores, incluyendo al
Ayuntamiento de Mexicali para empezar a ver, y a Profeco del lado de la Federación, para ver qué estaba pasando primero. Porque esto ocurrió, y eso es muy importante recalcarlo, como una sorpresa. A pesar de que había algún tipo de fugas y que se habían hecho este tipo de reportes, normativamente tendría que haber la empresa notificado con antelación a sus usuarios de este corte. Estamos hablando de más de 2.599 usuarios multiplicados obviamente por familias en colonias, La Nueva, La Industrial, La Burócrata. Y bueno, ese mismo día nos reunimos, tuvimos a los representantes regionales, al gerente en particular de la empresa, y al día siguiente tuvimos a un representante del Corporativo Nacional. Y ahí es cuando ya sabemos que no tenían una intención de volver a dar el servicio en el corto plazo. Eso ya nos metía en una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque adicional al perjuicio inmediato, los usuarios tendrían que hacer ciertos gastos, erogaciones, en fin, económicas para poder cambiar de su gas de tubería a un tanque estacionario o a los cilindros, en fin, una situación que se tornaba cada vez más difícil, sin una explicación en concreto. La compañía adució en su momento, sigue diciendo que es un tema de seguridad. A partir de esto, el señor gobernador se comunicó con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que es la instancia a nivel federal, dependiente de alguna manera de la Secretaría de Energía, para ver el funcionamiento de estos temas, de distribución, en fin. Y inmediatamente, la semana pasada, el presidente Francisco Javier Salazar envía a dos supervisores, de tipo A le llaman, dos inspectores, con la encomienda de hacer efectivamente, como se señalaba aquí, una revisión tanto documental de gabinete como una en campo para poder emitir en el corto plazo un dictamen que nos dijera a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. Esto se realizó este fin de semana, tuvimos una jornada larga el viernes, estuvimos en el ejido Puebla, representantes del gobierno del estado con estos inspectores, con estos supervisores, se entregó formalmente la notificación de inspección. Después nos dirigimos a las oficinas que están en el centro cívico aquí en la López Mateos, estuvimos revisando la planta que queda allí. Revisando es un decir, ¿no?, los técnicos, pero sí nos pidió mucho el señor gobernador que estuviéramos ahí para garantizar que se hiciera esa revisión. Y bueno, se revisó que estuviera cerrado la toma, por decirlo, de gas. Después nos fuimos a la López Mateos, por donde está una cafetería ahí. Luego nos fuimos a un punto que ha sido muy nombrado, crítico, que es en la calle Mecánico Sige, donde se hizo una inspección, se levantó la carpeta, se hizo el hoyo, ¿no?, se revisó la tubería. Después nos fuimos a Zaragoza y calle D, y por último a La Roque, esquina con H, donde en cada uno estas personas de la Comisión Reguladora de Energía hicieron lo que correspondía. Levantaron unas actas que tuve yo la oportunidad como testigo de firmar, y estamos en espera de que en los próximos días se tenga el dictamen que nos diga específicamente la condición actual y si efectivamente no se puede seguir prestando el servicio, que esa es la principal petición al gobierno federal que hace el señor gobernador, que vuelvan a restablecer el servicio de gas por tubería. Y si no se puede por cuestiones de seguridad, entonces que se le pague a los usuarios perjudicados los daños que ocasionó, las erogaciones que ocasionó esta pérdida de suministro que se hizo de manera unilateral y, hasta donde nosotros sabemos, con la información que tenemos de la Federación, de manera infundada y sin ninguna motivación real aparente. Muy bien. Pues bueno, ahí está. Por supuesto que ahorita le vamos a comentar más respecto a todo lo que está pasando en el caso de Profeco, las denuncias que se han presentado y qué es lo que va a proceder. Pero antes nos vamos a ir a este corte y regresamos con muchísima más información.
Y bueno, esto es porque muchas otras colonias tendrán a lo mejor dudas de si esto pudiera pasar. Los teléfonos son suyos, la opinión también. Carlos Guillén, platíquenos cuál es la respuesta, la primera respuesta que ya da la empresa y cómo va hasta ahorita la denuncia por parte de la ciudadanía en Profeco. Sí, mira, a partir de que sucedió esta situación el 17, el día 17 que nos invitó a una reunión el señor gobernador en sus oficinas, nos dimos a la tarea de ponernos en contacto con la Comisión Reguladora de Energía, quien es el que le da autorización para manipular y vender el energético, ¿no?, a través de la red. Ellos no tenían conocimiento del tema hasta ese día 17, no se le avisó con tiempo. Según la concesión, hay un protocolo que se debió haber seguido, sobre todo si era un tema de seguridad que es delicado. Las autoridades municipales, estatales, ¿no?, no se siguió. Los emplazamos para que nos contestara y tener documentos que nos pudiera servir de base para una denuncia grupal, una queja grupal que se interponga en Profeco. Y en eso estamos trabajando. Lo que le decimos a la ciudadanía es, lo peor que puede pasar es que se queden las cosas como están. Hay que apostarle a la denuncia, a la cultura de la denuncia en este y en otros temas. Entonces necesitamos documentos para nosotros presentar este tipo de quejas grupales y aplicar sanciones a la empresa. También se está analizando, el gobierno del estado nos ha ayudado bastante con personal y un módulo que se instaló, nos ha invitado a pláticas a los comités de vecinos en las colonias para orientarlos y decirles cuáles son sus derechos como consumidores. La empresa en sí no siguió el protocolo que debió haber seguido, eso lo sabe la Comisión Reguladora, pero estamos esperando a que nos entregue un dictamen. Hasta ahorita la empresa no nos ha justificado el tema de seguridad. No lo platica, pero con documentos no lo ha justificado. Entonces también se está preparando una demanda colectiva en un tribunal federal para pelear daños y perjuicios, ¿no?, que es lo que busca el señor gobernador y es lo justo que para los ciudadanos, ¿no? Entonces estamos trabajando con esos temas. No avisaron en tiempo y aunque hubiera sido una emergencia, vaya, una emergencia sería aún así de alguna manera previsible y más con el antecedente que da Bomberos de que meses antes estuvieron ahora sí que saliendo las fugas en el mismo sistema de ellos, ya la tubería plenamente identificada. Pero aparte de no avisar, delegado, ¿cómo está este asunto de la responsabilidad como empresa, la parte social, de decir, no, pues sabes que se volvió complicado el negocio, se volvió riesgoso y entonces mejor lo dejo de hacer y ahí se quedan sin el servicio? En la reunión que tuvimos con el representante legal, el asesor del dueño de la empresa que vino a tener la reunión con nosotros, ahí le explicamos que era muy importante dar la cara a la ciudadanía e informarle. Si es un tema de seguridad, la gente lo va a comprender. ¿Quién quiere tener un riesgo, claro, ¿no?, una explosión fuerte? Pero no se tocó el tema. Nos decía que por política no podía dar información a los medios. Entonces nos deja en un estado de indefensión nosotros como gobierno. ¿No fue el que vino y dijo que cuando mucho les darían el tanque al costo? Porque alguien salió a decir eso a los días. No, fue otra empresa que también estaba... Fue antes, no, sí. Hablamos con las otras empresas. Hay que recordar que hay tres empresas más, sí, que distribuyen gas LP. Si no, a lo mejor no por tubería, pero sí con tanques. Y ellos se empezaron a preparar porque miraban la gran demanda que iba a existir. Entonces lo están dejando a costo y en algunas veces en comodato porque no sabían si iba a restablecer el sistema de distribución de gas LP por tubería. Entonces trataron de entrarle al tema, ¿no? Total de que lo que nosotros estamos buscando es que esto no quede impune, ¿no? Que nos den los elementos, que la gente presente sus quejas en el módulo que se instaló en el gobierno del estado. Se han recibido alrededor de 150 expedientes para presentar la queja grupal en Profeco o la denuncia colectiva en un tribunal federal. Y vamos a proceder, invitamos a la comunidad que ocupan su contrato, si no tienen contrato, su último recibo de pago, una identificación oficial con fotografía, y de una vez integren todas las facturas o notas de las compras que han realizado por hacer el cambio, ¿no?, para tener este energético. Es decir, ¿cuánto te costó la afectación? Así es. En ese sentido, me afectaron, esto me costó a mí. Así es. Uh-huh. Bueno, la señora Cintia Aguirre de la Colonia de la Mita dice, ¿por qué las pipas de Z-Gas no están aseguradas? Están en muy malas condiciones, corren peligro sus mismos trabajadores, nos comentan, nos preguntan. Pues para director de bomberos. Sí, de igual manera se están haciendo revisadas todas las pipas, todas las medidas de seguridad que van a llevar. Es el paquete completo de todo lo que le vamos a pedir, exigir ya. Yo creo que esta semana ya debe quedar todo ese asunto arreglado. Algunas pipas están en buen estado, si les falta que el extintor, que alguna cosita muy chica, ¿no? Pero sí, y ya también se está arreglando eso. ¿Los seguros sí se han topado ustedes con eso? ¿Hay pipas que no están aseguradas?
Eso no entra, no lo revisamos nosotros lo del seguro, ¿no? Es de seguridad pública lo que debe de entender. La comisión reguladora debe de exigir. En el caso de la señora Cindy Aguirre, que nos comenta eso de las pipas de Zetagas, bueno, ella lo ve por una cuestión de seguridad, sin embargo, no sé si alguno de los cuatro nos podría contestar en un momento determinado, asegurarle otro tipo de bienes a esta empresa, porque si se quieren hacer occisos, dejar la tubería, no limpiarla suficiente o no quitarla y que el mismo combustible que quede ahí pudiera ocasionar riesgos, pues asegurarse con algo, ¿no? Algo que le permitiera a la gente también la obtención de recursos y a ustedes como autoridad, pues ver que también hay consecuencias de ese tipo de actos. Señalaba el subdelegado algo que es clave. Necesitamos, esto no se va a ganar con solo declaraciones o con golpes en la mesa. Uh-huh. Tenemos como gobierno y como comunidad, tenemos que organizarnos para tener resultados tangibles. Nosotros estamos planteando dos rutas de carácter jurídico. Una tiene que ver eminentemente con la protección al consumidor y es ante Profeco. Se tuvieron reuniones con comités de vecinos de las colonias afectadas, porque es importante meter esta queja colectiva. Esto puede terminar con una sanción de carácter económico a la empresa. Es importante porque la opción de no hacer nada es peor. Claro. Pero por otra parte, hay una ruta que es muy importante que seguir, que es jurídica, que es la que denominó en una conferencia de prensa el señor gobernador la semana pasada y que tiene que ver con una acción colectiva. El alcance de la acción colectiva es mucho mayor y es algo que nosotros vimos con la comunidad, que es que les preocupa el dinero, considerablemente lo que han gastado para poder hacer este cambio, ¿no? Y los desajustes que les ha ocasionado en sus negocios. Es importante. Es una reforma que se hizo en el 2010, en el caso de protección al consumidor, más de 30 personas, hay otras áreas, ¿no?, que también lo contemplan, pero este es el caso específico, más de 30 personas, sus comprobantes de lo que causó directamente, pues, en su perjuicio, y buscamos nosotros también que se hagan valer, pues, las garantías y pólizas de seguro que seguramente la empresa tiene, pues, tanto de responsabilidad civil como de daños a terceros. Es decir, no podemos dejar que la cosa termine así. La gente aquí, la gran mayoría, ya resolvió su tema inmediato. Es decir, ya tiene ahorita su minita, su tanquecito. Habrá quienes no y los instamos a que vayan al gobierno del estado para ver cómo los podemos apoyar, pero la gran mayoría ya lo resolvió. Sin embargo, la acción queda. El perjuicio queda. Para los que no y para los que sí. Los que ya resolvieron su vida y ya tienen su tanque, lo que sea, también ellos están obligados, digo, socialmente estamos obligados todos a ir a poner la denuncia formal para esto y calcular, como usted dice, lo que en términos económicos se afectó, ¿no? Esa es la invitación. Es clave porque estamos hablando de más de 2.500 usuarios afectados. Ya estuvimos repartiendo volantes para el tema de dónde estábamos en la queja y hemos recibido aproximadamente 150 quejas. Bueno, en porcentaje es muy poco, contra las 2.500. Exactamente. Y esto es básico. En la mayor medida que haya participación del afectado, en esa mayor medida tenemos posibilidades de lograr llevar a buen término esta ruta jurídica. Que es ahí donde se dice que no se arregla esto, ahora sí que a golpes y sombrerazos, ni golpes en la mesa, que luego somos muy dados nosotros a llamar, y digo qué bueno que nos llamen y nos den una opinión, pero la llamada es una opinión finalmente. Hay que además ir a poner la denuncia formal. Es correcto. ¿No? Porque quejarse en el Facebook y nada más hablar a un medio no te resuelve. No te resuelve, y menos en este caso que hay una acción jurídica organizada, ¿no? Bien, antes de irnos a la pausa, le comentamos, tenemos muchas llamadas, pero fíjese, la señora María de Sánchez, bueno, estos son cínicos, fíjese, de la Colonia Nueva. Hoy en la mañana vino un empleado de Zetagas a tomar la medida del consumo de los últimos días de gas para cobrarnos, nos advirtió que nos va a cobrar en los próximos días en el recibo. Que sí, ¿qué opinamos? Bueno, vamos a relajarnos un poquito para darle nuestra opinión respectiva. Vamos a ir a este corte y regresamos. Dile así tu opinión, así de bote pronto. No, porque luego me van a sancionar. Muy bien. Regresamos.
Bien, y nos habíamos quedado, justamente gracias por continuar con nosotros, con la pregunta de la señora María de Sánchez de la Colonia Nueva, que fue un empleado a tomar la medida del consumo de los últimos días de gas para cobrarles a los pocos días el recibo. Aquí en el caso de Profeco, pues para que nos digan y también nos orienten qué se puede hacer. No, pues hay que invitarla a que acuda a la oficina, que nos presente la queja, la denuncia. Hay muchos casos de este tipo y también de usuarios, clientes que pagaron por adelantado y que no están recibiendo el suministro, ¿no? El energético. En todos estos casos les tienen que regresar o bonificar el dinero de regreso. Digo, lo peor que puede pasar es que no pongan la queja, ¿no? Los invitamos a... Hay los mecanismos, estamos listos y preparados para atenderlos. Ya hablamos con los gerentes de esta empresa, están atendiendo a todos los usuarios que pagaron por adelantado este suministro y se les está regresando el dinero. Y en el caso de los que consumieron, porque le están revisando lo que consumió hasta el 16, un día antes, porque después del 17 pues ya está rescindido el contrato, ¿no? Digo, ya no hay suministro. ¿Al 16 sí es justo, sí es válido? Sí, claro, si está en el contrato previsto, pues hasta el día que dejaron de surtir, si hay un consumo ahí, obviamente sí lo tienen que pagar. Que de hecho por ahí se cuentan anécdotas de que andan hasta revisando los personal de la empresa de Zetagas y algunos usuarios hasta han vandalizado el medidor. Finalmente ya no hay servicio, ustedes lo destruyen una pasada. No, y es que hay muchos casos. En un tiempo, en los años 80, 85, recogieron algunos tanques y les instalaron el medidor. Entonces, ¿qué va a pasar? En aquel entonces, si tienes tú... ¿Y mi tanque? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó mi tanque? Entonces, hay muchos casos. Entonces, tienen que ir, los invitamos, pues para que les regresen este dinero, ¿no? Aquí sí, yo creo que vale la pena entender que estos problemas, como muchos, como la inseguridad, la drogadicción y todo, luego la gente es muy fácil que diga, es que el gobierno no hace nada con la seguridad y con la drogadicción, y en este caso, ¿no? Zetagas no hace nada el gobierno. Pero qué importante entender la corresponsabilidad, y un ejemplo muy claro es que de los 2.500, nada más han acudido 150. Estaban esperando las autoridades a los otros 2.350 que faltan, ¿sí? Para que vayan a poner su denuncia. Porque luego es muy fácil decir y criticar y nos hablan, nos dicen, es que no hacen nada. Usted tiene que hacer lo propio. Si fue afectado como responsable de esa familia, acuda, por favor. Le van a pedir una credencial, le van a pedir un comprobante del último comprobante de gas o el contrato, si lo tiene. O el contrato. Cualquiera de los dos. Credencial, comprobante, y se la van a poner muy fácil. ¿Cuánto le costó a usted, si tiene un negocio o si tuvo que instalar un tanque de gas, cuánto le costó? ¿De cuánto fue su afectación? Con esos tres datos entran en esta demanda, que va a ser una demanda colectiva, y con esta reforma, pues después de un tiempo pudiera haber incluso una retribución, ¿no? Así es. De esos gastos. Sí, tardan un tiempo, pero claro, se han ganado. Las demandas que ha presentado Profeco en acciones colectivas las ha ganado. Son inmobiliarias, aerolíneas, una empresa de gas en el DF también se le ganó. Entonces, hay muchas posibilidades, pero hay que presentar las claro, quejas. Platícanos así rápidamente un ejemplo de cuánto dinero han obtenido en alguna de esas demandas colectivas que sí han tenido éxito. Son demandas millonarias, ¿no? Por ejemplo, un fraccionamiento en Ciudad Juárez, en Chihuahua, restituyeron el costo de la vivienda a las familias, ¿no? Eso fue el fallo del juez, ¿no? Sí tardó un tiempo, pero se ganó. Y aquí lo que estamos buscando es un precedente para que las empresas se comporten bien. Principalmente y respeten al consumidor. Además de lo que puedan recuperar en dinero a la vuelta de los años, es que ninguna otra empresa se quiera pasar de IVA. Así es, porque ya hay mecanismos y la gente sabe cómo actuar. Aparte, nosotros le apostamos a la cultura de la denuncia, pero también traemos buenos números. El 100% de lo que reclama el ciudadano se le regresa a las quejas que se presentan en Profeco. Llevamos alrededor de 600 quejas en lo que va del año. Y el 100% de lo que reclama se le regresa al consumidor. Y se resuelve el 85% de las denuncias. Entonces, aprovechen esta oportunidad que hay, ¿no? Para defender... Que en este caso, la denuncia colectiva, lo más seguro es que si se resuelve, pues se resuelve para todos. Definitivamente, para todos. Todo depende de la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía. Claro. Estamos esperando ese dictamen. Bueno, vamos a continuar con las llamadas. El señor Rodolfo, ¿qué van a hacer con la tubería que dejó la planta que estaba en López Mateos, pegado a la Molinera del Valle? Ahí la Ford de Pemex. Va a pegar esa tubería de Pemex hasta La Salada, dicen. ¿Qué van a hacer con esa tubería? En el caso de Pemex, Rosa María, es una tubería que se inutilizó. Hay parte de toda la planta, se saneó allí, de tal manera de que hubo una serie de estudios que dejó de utilizar esa infraestructura Pemex y únicamente quedó vigente la que tiene allá en La Rosita. Entonces, no hay riesgo alguno en lo más mínimo en esa tubería. Señor Ernesto Rodríguez de la Colonia Hidalgo, ¿por qué permiten que dos empresas trabajen con el mismo registro? Nos preguntan, lo que pasa es que no... ¿Cuáles serán? Habrá que ver, o hay corrupción lo que está pasando. Habrá que ver, si nos puede volver a llamar el señor Ernesto Rodríguez de la Colonia Hidalgo, detallarnos
para posiblemente se refiera a Gasmex y Zetagas, que es la misma empresa. Al final de cuentas se fusionaron. El Gasmex la teníamos con cilindros en el centro cívico, allá en la década de los 80, luego entra Zetagas con lo que es la línea de... ¿Pero se quedó una sola Zetagas? ¿Absorbió a Gasmex? Finalmente absorbió. ¿Ya no existen las dos razones sociales? No, ya no, existe Zetagas. Es gas butano propano de Baja California. Señor José Ramírez de Valle de Mexicali, se instala un sistema hidráulico de gas, de antemano se les dice los 10 años, los años que debe estar esa tubería, al mismo tiempo te dicen el tiempo que debe quitarse dicha tubería. Entonces, ¿por qué dices se echan la bolita uno a otro? Esa es muy buena pregunta, porque la verdad, ¿desde cuándo estará vencido la tubería esa? Y cuando se otorgó el permiso, ¿a quién se le pasó ir a reclamarle a Zetagas? Como decía ahorita aquí el director de bomberos, la tubería tiene un mantenimiento, al igual que cualquier instalación, llámese conductor de energía eléctrica, llámese conductor hidráulico, en este caso de agua, llámese pluvial, llámese combustibles, todos tienen una fecha de caducidad. Y si no se le da el mantenimiento correspondiente a una tubería, como es el caso, pues puede haber mil factores que la están deteriorando. La humedad, la corrosión, los movimientos, el peso de los vehículos. De acuerdo, arquitecto, pero ¿a quién se le pasó, cuando se otorgó el permiso de Zetagas hace más de 20 años, a quién se le pasó decir, ya, se te acaba de vencer tu tubo, vas y lo cambias? Porque eso tiene que ver una autoridad, me imagino. Por supuesto. Alguien está encargado, el que otorgó el permiso debe estar encargado de ir a recordarle que se acaba de vencer, tu tubo está ya... Pasó el tiempo, lo tienes que ir a cambiar. Claro. ¿Sí? Aquí es donde entran las fianzas y las garantías que se referían hace ratito. Cuando se otorga una autorización de este tipo, debe llevar una fianza y debe llevar una garantía para los daños subsecuentes. ¿Qué dependencia sería esa, la que otorgó el permiso? ¿Es administración urbana? Administración urbana únicamente otorga el permiso de uso de suelo, no la instalación. No la instalación. Bien, Gloria Ramírez, la colonia Cuauhtémoc, están dejando fuera el consumidor. Al momento de hacer el contrato nos quitaron dos cilindros. Ahora, ¿quién nos los va a reponer? Dimos dos cilindros por el pago de gas por tubería. Al cliente, ¿dónde queda? El precisamente el intendente de presentar la denuncia. Y Javier Contreras, la colonia Independencia, ¿por qué no se castiga a los políticos por corrupción? Dice que tienen ellos con el gobierno, todos hablan de corrupción e impunidad, pero ¿dónde está todo eso en el gobierno y en los señores del cuello blanco? No, pues ahí también hay mecanismos también. La opinión de Javier Contreras de la colonia Independencia. Tenemos más información al respecto. Nos vamos a ir un corte, pero al regresar tenemos muchísimo más información respecto a lo que está pasando. Le invitamos a que levante el teléfono y nos haga su llamada para aclarar las dudas aquí con la gente pertinente. Ya estamos de regreso, a favor o en contra, pero no permanezca indiferente. Esto es Pido la Palabra completamente en vivo y, bueno, se está cerrando el tema, se está redondeando de la empresa Zetagas, pero bien decía Rosa María que esto puede pasar en cualquier otra parte. Así es, y bueno, la intención también de platicar con cada una de las personas que se encuentran aquí es, vamos a tratar de elucubrar un poquito, ¿no?, las circunstancias en las que se ha dado esto de Zetagas, pero sin embargo, arquitecto, hemos estado platicando ya en otras ocasiones también acerca de las condiciones en las que se encuentran algunas distribuidoras de gas, sobre todo en el Valle Mexicalense, de gasolina también, las revisiones que se tienen que hacer. Claro, traemos un programa de estaciones de carburación, que son las que distribuyen los cilindros o las que recargan las minitas tanto en la ciudad como en el valle. Y aquí hablábamos que teníamos un padrón más o menos 90 puntos de distribución, a los cuales hemos estado revisando en compañía de otras autoridades. Estamos regularizándolas, algunas las estamos clausurando, algunas ya las sancionamos fuertemente. Sin embargo, seguimos trabajando en ello, hemos platicado con los distribuidores y a veces el distribuidor nos dice, hay negociaciones de particulares que nosotros únicamente le distribuimos a ellos y ellos se encargan de vender localmente. Entonces, estamos en esta tarea con todos, de igual manera. También en el caso de las estaciones de servicio, que son las gasolineras, bueno, recordemos que el año pasado, en el mes de febrero, salió una ley que modifica el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano, en el cual se modifica la distancia entre una estación y otra. A pesar de que Petróleo Mexicano no maneja territorialidad, bueno, la autoridad local, tanto el Estado como los ayuntamientos, se han definido esta situación. Sin embargo, volvemos a hablar que nuestras leyes y reglamentos todavía les falta mucho para actualizarlos y tenemos lagunas jurídicas, los cuales caben los amparos que se tramitan en ello. Sin embargo, en el tema del riesgo ha sido muy claro, tanto el gobierno municipal como el gobierno del Estado, en sus dos representantes, sus titulares, de que no vamos en lo más mínimo a soslayar el riesgo. Si una estación de carburación ofrece un riesgo, en ese mismo momento la estamos clausurando. Y si una estación de servicio, que es mucho más complicada, todavía hiciera lo mismo, bueno,
yo creo que estaríamos actuando en ello. Entonces sí seguimos invitando a todo el mundo a que denuncie, como decía ahorita aquí el enviado del gobierno del estado y el de la Profeco y el mismo director de bomberos, denuncien, si no denuncian los hechos no vamos a poder atender solamente de libro, de palabra o de comentario toda la problemática que en ellos se representa. Sin embargo, son temas que estamos atendiendo. A ver, Zetagás ya no la hizo, ya no la aplicó y los tubos se vencieron. Ahorita reitero la pregunta, pero ahora a futuro, ¿quién va a estar revisando, qué instancia en particular va a estar revisando, no digo que el tubo, el papel, donde se debe saber qué edad tienen, sobre todo los tubos que llevan algún energético? Los del agua, como quiera, la comisión los tiene medio identificados, cuántos están viejos y cuántos no, claro. Y lo peor que pueda pasar es que dejemos de tener agua. Pero aquí estamos hablando de que puede haber un San Juanico, Dios no lo quiera, una explosión, una catástrofe. ¿Quién está pendiente de la, no sé cómo se puede decir, caducidad, si valga la pena el término, de los tubos que llevan energéticos debajo de la tierra? ¿Quién se encarga? ¿Quién los va a revisar? Fíjate, Francisco, que acabas de tocar un tema bien importante. Aparentemente ahí está ya la tubería de gas. Se deja, no se utiliza en este momento, sin embargo hemos insistido que son espacios vacíos que tienen vapores que emanan de un hidrocarburo, luego entonces tenemos unas circunstancias idóneas para una explosión o para un riesgo. Cuando se piensa que está vacía, pues precisamente las explosiones se dan en espacios vacíos. Desde luego que se tendrá que recurrir a los procedimientos, primero, en primera instancia buscar que vuelva de nueva cuenta la empresa a suministrar el gas como debe de ser, una vez que tengamos los dictámenes, tal y como lo mencionaba Gustavo Manríquez. En lo otro, ¿qué va a ocurrir en lo futuro? ¿Qué va a ocurrir en lo subsecuente? Estamos modificando el reglamento de edificación del municipio de Mexicali, al igual que la ley del Estado, con las normas técnicas complementarias, donde ya agregamos estos apartados de la verificación, la supervisión, el mantenimiento, las fianzas y la garantía. Situación que se mencionaba de manera muy general en estos ordenamientos, no se puntualizaba. Hoy esta experiencia nos nutre para decir, tenemos que fijar ahora sí quiénes deben de ser los actores. Por ello, el llevar a cabo este comité regulatorio, en este caso, en este tema, de decir cómo vamos a estar actuando las tres autoridades, tanto el federal, el estatal, como el municipal. Y sin duda que estas experiencias que hoy, afortunadamente, lo único que nos han dejado es un inconveniente en cuanto al tiempo, afortunadamente no un riesgo que hubiera detonado como tal. Entonces, hoy tendremos que ponernos a trabajar en conjunto los tres órdenes de gobierno. Bueno, entonces no está el quién, pero se va a definir el quién. Así es la respuesta. No está ahorita el quién, pero se va a definir en no sé cuánto tiempo, cuándo se podrá definir quién se encarga de estar checando la caducidad de los tubos. Claro, en su ámbito de competencia, cada institución tendrá su propia facultad y obligación y responsabilidad. Ahorita no queda claro. Tendríamos que estar verificando quién es quién. Entonces nosotros como... Sí, es lo que pregunto, ¿quién, sí, ¿a quién le tocan los tubos? Nosotros como ayuntamientos, indiscutiblemente, que no tenemos capacidad para llevar a cabo la verificación y el diagnóstico de una tubería. Tendríamos que recurrir a la Secretaría de Energía para ver lo conducente, quién debe de hacer los estudios, quién los debe de juzgar y luego quién va a sanear. Por este lado está el ayuntamiento. Le pregunto al Estado, ¿ustedes sí saben a quién le toca estar pendiente de la caducidad de tuberías tan peligrosas, sobre todo que tiene que ver con energéticos? Porque, como repito, los del agua, como quieran, un terremoto, nos quedamos sin agua, pues sí es una tragedia, pero no es una explosión. ¿Usted tiene claro Gustavo? En el caso específico, este es uno de muchos casos, como tú bien lo señalas. Claro. O sea, el caso del servicio de gas por tubería, habrá otros. En el caso este en particular, hay una interacción normativa, definitivamente, entre la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y, en su caso, las autoridades locales. En específico, tendríamos que ver un esquema que agilice este tipo de cuestiones, porque el desarrollo urbano se ha generado con tanta rapidez que nos ha venido sobrepasando en este tipo de cuestiones, y nosotros creemos desde el gobierno del Estado que es importante que, si se requiere la coordinación también con el gobierno del Estado para apoyar en estas medidas, lo hagamos en beneficio de la ciudadanía. ¿No cree que es importante saber a quién le toca eso? ¿De la caducidad de los tubos? Claro que sí. Debe ser de Protección Civil, sí. Bomberos, ¿no? ¿Ya lo están revisando ustedes? Aquí lo que cabe, sí. Nosotros hacemos la revisión. Como dice aquí el Profeco, no tenemos la autoridad y el ARQI para revisar nosotros la tubería. No tenemos los accesorios o las medidas de mediciones, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo que hacemos es por año las revisiones normales que se hace de rutina, de inspección de bomberos a cada comercio, a cada establecimiento. Eso es solicitarle, estarle solicitando cada año las medidas que le dé la Comisión Reguladora
de si están factibles o no. Ahí sí posiblemente vamos a poder estar haciendo ese sería trabajo, entre, ¿no?, la Comisión Reguladora, entre la Secretaría de Energía. Sería, nosotros sería solicitarles a ellos por año que nos estén dictaminando la tubería. Entonces, así podemos hacer. Y Protección Civil, digo, que regularmente, que son los operativos los que pueden estar en esas revisiones. Así es. Señor Héctor Flores dice, para el consumidor, había un seguro que pagábamos 20 pesos de seguro de vida que se va a hacer, cada mes lo estaban pagando durante muchísimos años, pareciera 20 pesos, cosa menor, pero ya durante bastantes años. ¿Qué va a pasar con eso? Dice, si los mismos repartidores de cilindros dicen que venden los cilindros ordeñados porque están de acuerdo con Profeco. No, mira, nosotros hacemos inspecciones cada mes a las 4 empresas y efectivamente hemos encontrado cilindros con faltantes hasta de 13 kilos y les hemos aplicado las multas correspondientes a la empresa, ¿no? Y el 100% de las denuncias que presenta la ciudadanía con el tema del gas, el 100% se resuelven a favor del consumidor. Le reponen el cilindro o le regresan el dinero, ¿no? Entonces aquí invitamos a la gente que denuncie, ¿no? ¿El 100% de cuántas denuncias? Son alrededor del al año, ajá, unas 10, 11 denuncias. Entonces, si ellos pagaban un seguro, también el seguro se lo tendrán que regresar. En esta denuncia colectiva se tendrá que hacer, pues, para que también les van a pagar el seguro que habían pagado ellos. No, ok, el seguro ya lo revisamos. En algunos casos hay que ver las pólizas, obviamente, si los contratos. Sí. Al momento en que se rescinde el contrato, por cualquier causa, ya sea del consumidor o del proveedor, en este caso es el proveedor que dejó de... O sea que según Don Héctor... Se vence el seguro, ¿no? O sea, ya no lo sigues pagando, ya no tienes seguro. Te cubrió en el proceso que lo estuviste tú pagando mensualmente. Creo que 20 pesos... Sí, 20 pesos al mes. Al mes, ¿no? O sea que aparte de proveer gas, proveían seguros de vida. Sí, como muchas otras empresas, así es. Sí, les cobraba un seguro. Y en algunos casos, ¿no?, nos dimos cuenta que sin previo aviso, ¿eh? Pero también nunca se presentaron esas quejas, ¿no? Esas denuncias. Nomás les empezaron a cobrar los 20 pesos. Así es, ahorita lo que les pedimos, a ver, tráeme los contratos o lo que firmaste es para tú dar el consentimiento que te cobre, y hasta ahorita no nos han llevado nada, ¿no? Ernestina de la Rosa, la colega que tengo, fui a poner la denuncia, supongo que de Profeco, y me pidieron una carta poder firmar en blanco. Porque a lo mejor hay varios casos de este tipo. Como ya son contratos de hace muchos años, la persona que a nombre de quien estaba el contrato ya falleció, se fue de la ciudad. El que vive, la persona que vive ahí es otra, está bajo otro nombre, puede ser su hijo, su pariente. Ocupamos una carta poder para poder recibir la queja, ¿no? Hay muchos casos de este tipo. Aquí nosotros como Profeco nos regimos por leyes y normas, y la ley nos indica que tiene que presentar el usuario, el dueño del servicio, presentar la queja. Entonces ahí sí, lamentablemente, si no está su nombre, no va a poder presentar la carta. ¿Y era en blanco, firmada en blanco, que es la duda que tiene la señora Ernestina? No puede ser. Me preguntas por qué esa carta estaba en blanco y no seguí con la denuncia debido a que no sabía por qué me decían firmar el documento. Es otra situación, si gustas explicarla. Para una denuncia, para una queja colectiva y también para la acción colectiva en su momento, que es otra, se requiere un representante. Okay. Nosotros en la mesa de gobierno del Estado hemos decidido, para agilizar, tomando en cuenta que son todas las colonias y no se conocen entre todos, no estaba en blanco, pero proponer un representante. Ese representante es un servidor, no más, no porque yo quisiera, sino para hacer el procedimiento mucho más sencillo. Para que no, en lo que se ponen de acuerdo los 2.500, el gobernador dijo que sea un funcionario nuestro y vamos todos en esa demanda. ¿Era una carta, una hoja? Es un formato que ella tiene que firmar, no más dando eso, que es sin cobrar. Uh-huh. La última y nos vamos. Oscar Valenzuela, arquitecto Herrera, no tiene que ver con Zetagas, pero dice, se rumora que los terrenos del mercado municipal se pondrán a la venta, ¿cierto? No. Es una de tantas las alternativas que hemos estado viendo. Miren, recordemos que aquí en la restauración del centro histórico de la ciudad abarca precisamente hasta esta vialidad, y el edificio del mercado municipal es un edificio dañado por el sismo del 4 de abril del 2010. Estamos haciendo los estudios para ver qué hacemos con él y cómo podemos dar un mejor resultado. Pero no es cierto. Muy bien, pues ya nada más queda más que agradecerles a nombre de nuestro director general, el señor Luis Arnoldo Cavada Alvírez, que hayan estado acá, siempre el compromiso social que tienen de atender a la ciudadanía directamente a través de este medio. Rosa María, un tema seguramente interesante igual para el próximo lunes. Así y es. Y vamos a estar en esta emisión de Pido la Palabra, como siempre invitamos a favor o en contra, pero no permanezca indiferente. Esto es Pido la Palabra, el tema seguramente da para más y habría que hablar de muchos otros temas como los radios Nextel, que la mitad de las veces falla y la otra mitad no sirve, Telcel y tantas empresas que nos han quedado mal el internet, que se cuela cuando quieren y nos cobran lo que quieren. Así que lo esperamos el próximo lunes, una cita más de Pido la Palabra.